Bueno, pues nos encontramos en este momento un accidente en la trayectoria de Saltillo a Torreón. Lamentablemente para este chofer, pues tuvo un accidente, un tráiler con doble caja, el cual venía cargado de refrescos y aguas, al parecer de la marca o de la compañía Coca-Cola. Y no sé de dónde, pero está saliendo gente a la rapiña. La rapiña en este momento está a todo lo que da. Y aquí volteé para todos lados y pues yo veo puro desierto. No sé de dónde salieron, pero la gente se está llevando el producto. Afortunadamente para el chofer no le pasó nada. El tráiler solo se volcó y pues quedó así como lo están viendo ustedes aquí en las imágenes, atravesado completamente en la carretera. Hay presencia ya de la guardia y ya está por aquí una grúa que van a mover este tráiler que está aquí volteado. Así las imágenes, un video cortito para que vean lo que está sucediendo en este momento. Repito, carretera Saltillo a Torreón. Unos 20 minutos del entronque de Parras. Ahí estamos.